Hola a todos compañeros, bienvenidos a esta edición extra, extra de Yosimer. Extra, extra, madre mía, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Pues hoy estamos aquí reunidos por un acontecimiento maravilloso, emocionante, ilusionante. Hoy es el día en el que hago la gran revelación que no veía a la hora de hacer. Es que estoy que no me lo puedo creer. No, no me creo que haya llegado el momento y que esto esté ocurriendo, pero está ocurriendo y vosotros tenéis que conocer ya la gran noticia porque es que si no, explotaré. Estaréis pensando, madre mía, verás tú lo que nos va a decir esto. <laughs> bueno, pues no voy a alargarlo más, lo suelto en bomba y luego ya me enrollo y os cuento todo bien, ¿vale? Venga, va, vamos a ello. Imaginad que ahora mismo estáis todos frente a un gran escaparate sobre el que se extiende una preciosa cinta de color verde oscuro y ahí aparezco yo con unas tijeras enormes para cortarla porque amigos míos en este mismísimo instante en el que estáis escuchando estas palabras en riguroso directo queda inaugurada y abre sus puertas mi propia tienda en Etsy Baisima ¡Ah! es que no me lo puedo creer es que de verdad que no me lo creo, estoy súper nerviosa. Es como que ahora que os lo he contado, ya es real, ya está en marcha y estoy contentísima y emocionadísima. Y bueno, no os vayáis ahora que ya lo sabéis, por favor, dejadme que os cuente sobre el proceso, sobre la tienda, sobre todo, porque me hace muchísima ilusión y necesito hablar de ello. Bueno, venga, vamos a calmarnos <laughs> y ahora ya hablamos bien. Como muchos ya sabréis. Estos meses de atrás estuve colaborando con la tienda de Momo y creamos una pequeña coleccioncita en la que pusimos a la venta un par de mis diseños de personajes de los Sims en forma de eh, llaveritos y una ilustración. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que yo empecé a ver que esos diseños se materializaban, que la gente los compraba, que los recibía, que le gustaban, a mí es que me explotaba la cabeza porque era en plan, ¿cómo es posible que esta cosa que he dibujado yo con mis manos esté ahora en las llaves de esta persona o en la pared de la habitación de esta otra o en Suiza. Es que me hacía muchísima, muchísima ilusión. Y encima algunas de las personas que compraban luego me mandaban un mensajito o me enseñaban lo que habían recibido y es que mi corazón explotaba de felicidad. Entonces le empecé a dar vueltas y vueltas y vueltas a la posibilidad de abrir mi propia tienda. Seguir haciendo mis cositas, mis dibujos, mis diseños, crear. Hasta que llegó un momento en el que me dije, deja de pensarlo y hazlo de una vez porque en el fondo sabes que quieres hacerlo. Y ya está, me puse al lío. He estado trabajando un montón en esto, he puesto muchísima ilusión, muchísimo cariño, muchísimo corazón. A la vez os digo que estoy aterrada, aterrada de terror real, pero bueno, ya se sabe que el que no arriesga no gana y yo de verdad espero que os guste lo que he hecho y que os guste todo lo que vendrá. No puedo describir con palabras, os lo digo completamente en serio, mis sentimientos cada vez que veía fabricado un nuevo producto, cada vez que veía que algo se convertía en, en algo sólido o cada vez que terminaba una ilustración, cada vez que organizaba un anuncio, que hacía una fotografía de un producto para colgarla, que por cierto esto último me ha costado la vida con mi tecnología del Pleistoceno y la mitad de las fotos no hacen justicia a los productos reales, pero bueno, de momento es poquito, son poquita, es poquita, cosas son cositas simples. Eh, estos son unos comienzos, pero lo dicho, tengo mucho guardado en la recámara y según vaya avanzando y vea yo cómo va la cosa y si voy consiguiendo un poquito de beneficio para invertir, que cruzo los dedos porque sí, irá saliendo todo lo demás a la luz. Ya os llevaré yo alguna cosilla, ¿eh? de todas maneras. Como he dicho, la tienda está en Etsy, que es una web en la que podéis encontrar muchísimas pequeñas tiendas y negocios chiquitines que se caracterizan sobre todo por vender cosas artesanales hechas a mano y tal. Para comprar algo en Etsy eh, podéis crearos una cuenta si no la tenéis o comprar como invitado. No sería necesario que os hagáis una cuenta si no os apetece, eh, o sea que eso no es limitación ninguna. Y nada, compráis el artículo que sea y a esperar como en cualquier otra web. Una cosa importante que os tengo que decir es que ahora mismo, tanto por limitaciones mías propias en mi procedimiento ajenas a mi voluntad, como por la situación actual del mundo entero, Solo me es posible realizar envíos dentro de España, península y Baleares. Espero no tardar mucho en poder ampliar envíos a Canarias, resto de Europa y a los países que posibilite la propia web de Etsy, que ahora mismo también está teniendo restricciones, por lo que os digo, porque con todo el tema de la pandemia, pues el sistema de correos de algunos países, eh, sobre todo en Latinoamérica, está restringido. Pero eso os lo iré yo avisando y, y tal, no os preocupéis. Mi idea es que todo lo que está en stock ahora mismo siga estando para quien no pueda comprar ahora de entrada porque no se encuentra en España, eh, no se quede sin, sin las cosas. ¿Y qué cositas tengo? Pues bueno, ahora mismo tenemos unas cuantas ilustraciones que he hecho con muchísimo amor. Tenemos pines, imanes, postales, eh, pegatinas con diferentes acabados. Tengo una holográfica que me tiene loquísima. Además, es bastante grandecita para poner en portátiles o cosas así. Y pensando sobre todo a las personas que no pueden recibir envíos todavía, tengo también una selección de cosas en descarga digital, eh, fondos de pantalla de móvil, de escritorio, planificadores. Y creo que es una buena manera de poder hacer llegar de alguna forma la tienda a todo el mundo y además de ofrecer la posibilidad de que si alguien no está interesado en comprarme nada físico, porque no quiere, pero quiere darme ese apoyo económico, Puede hacerlo de una manera, entre comillas, simbólica, que oye, pues lo agradeceré millones, podéis estar seguros de que sí. Las descargas digitales funcionan de manera instantánea, se procesa el pago, recibís el archivo y listo. ¿Y qué más tengo que contar? Ah, que el resto de envíos físicos los mandaré en dos días a la semana, probablemente martes y jueves, pero todavía esto tengo que mirarlo bien, para tener yo margen de preparación de dos a tres días, pero que no tengáis vosotros que esperar mucho a que os llegue el, el pedido. Y dentro de los productos en sí, pues tenemos varias temáticas. Obviamente, el enfoque principal de la tienda es el juego de los sims y la mayoría de los artículos tienen esta temática, pero no he querido limitarlo a eso. Y he decidido ampliar un poco el abanico para abarcar otras de las cosas que me hacen a mí feliz. Así que también tengo un par de cositas de Animal Crossing. Y he añadido una sección a la que he llamado Cine y Televisión, en la que voy a ir poniendo artículos, pues, eh, que, como su propio nombre indica, son relativos a eso. Pues a series de mi infancia, o películas, o cosas que me traen buenos recuerdos, o que me gustan, o de las que soy fan. Tengo ahora mismo unas ilustraciones de Sailor Moon y una de Estudio Ghibli, que es algo que me gustaría ampliar porque esto nunca lo he contado pero me fascina muchísimo ese universo y este apartado se irá ampliando también por supuesto al igual que el resto y básicamente pues eso que ya tenemos el chiringuito montado es que no me lo puedo creer en serio deciros una vez más que hay muchísima ilusión detrás de esto que agradeceré muchísimo muchísimo vuestro apoyo vuestros pedidos por supuesto sobra decir que nadie está obligado a nada que aquí no hay compromisos que valgan pero que evidentemente eh, si me gustaría o si os pidiese que os subieseis a un carro conmigo, pues es a este. Os dejo el link de la tienda en la cajita de descripción. Espero que os paséis todos a echarle un vistacito. Que os animáis si algo os gusta, porque ya mismo podéis hacer vuestros pedidos y en un par de días os hago el envío rauda y veloz. Y que si tenéis cualquier duda, comentario, sugerencia, no dudéis en poneros en contacto conmigo. Sabéis que soy de acceso fácil, en Twitter me localizáis sin problemas. Y nada, yo creo que está ya todo dicho. <laughs> me quedo aquí esperando con los nervios de punta a ver qué pasa, a ver qué os parece todo esto, a que me contéis vuestras opiniones. Y dando muchísimas gracias, muchísimas, porque todo esto sería impensable sin vosotros dando muchísimas gracias también porque hayáis asistido conmigo a esta inauguración virtual que no sabéis la ilusión que me hace y nada, yo ya me despido hasta el sábado. ¡Mua!